La Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción, Magallanes, visitó la obra habitacional Valle de los Sauces, ejecutada por EPCO. Esto para conmemorar el mes por la erradicación de la violencia contra la mujer y lanzar la campaña Aquí se construye un Chile sin violencia contra la mujer. Estamos haciendo esta campaña para, con apoyo acá de EPCO, que es una de las empresas socias, ¿cierto? Para visibilizar, lamentablemente es algo que es recurrente. Magallanes tiene un alto índice de violencia contra la mujer y lo que se trata es de crear ambientes de trabajo libres, ¿cierto?, de este tipo de violencia, sensibilizar. El proceso de sensibilización de la comunidad y en este caso de espacios que también son históricamente o culturalmente muy masculinizados, nos permiten instalar ideas que van dirigidas precisamente al respeto y a la prevención de la violencia contra las mujeres, porque quienes aquí laboran, ¿cierto?, están rompiendo estereotipos y muchas veces se enfrentan a la violencia que es machista, que está presente en todas las instancias. Desde la empresa donde se realizó este hito, agradecieron a las autoridades presentes y reafirmaron el compromiso por la incorporación de las funcionarias al sector y de su bienestar. Bueno, para nosotros es sumamente importante, esta es dentro de las actividades que teníamos proyectadas por realizar, porque nosotros en la zona somos una empresa que ha ido creciendo, donde hoy día de la masa laboral a nivel nacional, que son más de 7.000 trabajadores, somos el 20% mujeres de la fuerza laboral. Para nosotros es importante, hemos creado campañas, se han creado instancias para que todas las mujeres puedan sentirse seguras trabajando, porque es una fuerza laboral que quizá está creciendo. Con la obra hemos sido respetadas. Nos da la posibilidad de aprender, porque antiguamente no se veía esto en las obras, y nos están dando la posibilidad de trabajar las mujeres en obra y en terreno. ¿Qué le parece eso, que la mujer de a poco se vaya incorporando a rubros que quizás antes no eran tan masivos como el de la construcción? O sea, para mí súper bien, porque nos abren puertas a nosotras como mujeres, y eso es muy bueno. La campaña Aquí se construye un Chile sin violencia contra la mujer tiene como propósito incentivar el uso de los canales de ayuda y orientación y promover espacios de trabajo seguros.